Primero, lavamos la lechuga y la colocamos como base en la ensaladera. Después, lavamos los vegetales y cortamos el pimiento, los aguacates, los kiwis y el mango. Rallamos la zanahoria y el ajo, dejando todo separado para mezclar más tarde. Cortamos el pepino y cortamos la piña en pequeños cuadrados. Montamos la base de lechuga y añadimos todos los ingredientes cortados junto con rodajas de tomate. Ponemos a cocer 3 huevos. Cortamos la cebolla y marinamos el pollo para cocinarlo a la plancha y desmenuzar al final. Para la decoración, cortamos los tomates cherry a la mitad y el queso fresco en tacos. Cocemos 3 patatas que cortaremos en cuadraditos y montando un acompañamiento con palillos que lleva jamón y aceitunas, utilizando las patatas cocidas como base. Una vez hecho todo esto, en un recipiente grande mezclamos la ensalada con todos los ingredientes.